Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy contento de tenerte el día de hoy en Juan Bustos Podcast. Muchas gracias por la invitación. Es genial que hayas querido venir porque, a ver, eres una buena amiga mía, te aprecio mucho, te quiero mucho y conozco el proceso que has tenido en tu vida para salir adelante y estar donde estás y me parece muy genial contarle eso a la gente. Hay una experiencia de vida que, que pienso... Va a generar aprendizajes, reflexiones en otras mujeres y quiero compartir eso con la audiencia porque creo que es empoderamiento femenino, pero real. Esa era mi, de, mi idea de, tra, de traerte, de invitarte, entonces gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias a ti por la invitación okay. y bueno. ¿Estás eh... nerviosa? Sí. No, tienes que tranquilizarte, calma. Esto es un, un, una charla parchada. Vamos a conversar, unas fotos que vamos a mostrar. Por eso, por eso. <laughs> esto va a estar muy divertido. Eh, a ver, bueno, comencemos. Leti, ¿cuántos años tienes? 25. 25 años. ¿De dónde eres? De Bucaramanga. Viví en Bucaramanga hasta mis 19 años y toda mi familia es santanderiana. A ver, cuéntanos un poco de tu infancia, porque quiero mostrar esas fotos bonitas que tienes. ¿Cuántos años tenías ahí? Creo que tendría como cinco años, más o menos. ¿Y recuerdas qué hacías a los cinco años? Sí, realmente eh, tengo una buena memoria y recuerdo muchas cosas de mi infancia y en ese tiempo no era muy, no era muy feliz. Por... Mi infancia y parte de, de mi vida no ha sido... Muy feliz. ¿Por qué no? Porque en este tiempo estaba, mi mamá me estaba dejando, o sea, me dejaba con familia de mi papá o con mi papá y era muy intermitente, su, eh, su no sé, como sus cuidados y su presencia en mi vida fue muy intermitente. Entonces, recuerdo perfectamente que en este tiempo era muy poco el tiempo que podía estar con ella era muy poco el tiempo en que la veía y obviamente eh, me hacía mucha falta y pues recuerdo a ahora mismo eh, cuánto sufrí cuando no la tuve te duele recordarlo sí están sus ojos se están colocando rojos sí porque ahora mismo también todavía llevo un proceso psicológico debido a esto porque no tuve figura materna en mi vida eh, de chiquita, sino como apenas a mis 10 años de 10 en adelante fue que tuve una figura materna en mi vida. Entonces, eso marca lo que tú eres como adulto, lo que vas a ser como adulto. Entonces, claramente sí, me duele aún y estoy en mi proceso de sanar todas estas cosas. Veo que, veo que realmente te duele y cuando dices me marcó... ¿A qué te refieres? ¿En qué aspectos marcó tu vida la ausencia de tu madre a los cinco años? En que debió ser la persona que debió cuidar de mí, porque pues ella me trajo el mundo, o sea, yo no se lo pedí y no lo hizo. Entonces, los cuidados de una niña de cinco años, seis años, era lo que yo necesitaba en ese momento y no lo estuve. Entonces fue como como que te cuida la abuela, te cuida el abuelo, te cuida tu madrastra. Y no era lo mismo, porque también tenía una hermana en ese tiempo y se notaba la diferencia un poco entre los cuidados de su mamá con ella y los cuidados de su madre conmigo, que no eran iguales. Ahora que has tenido esa experiencia y ya estás adulta y lo puedes racionalizar y de hecho que has estado en terapia, según entiendo, eh, a esas madres jóvenes que tienen hijos de esta edad, ¿qué les aconsejarías para que sus hijos o sus hijas... No crezcan con ese dolor. Creo que para ese momento ya sería tarde decirles cuiden a sus hijos o no no queden embarazadas, porque realmente nunca se está preparada para tener un hijo, psicológicamente nunca se está preparado, pero sí por lo menos puedes estar preparado y esperar un poco cuando estés bien económicamente, porque parte de que mi mamá no pudo estar conmigo fue por eso, porque no tenía el dinero, no tenía trabajo y no podía cuidar de mí. Entonces es como difícil en este momento poder decirles, hagan tal cosa o hagan esto, porque realmente son personas que no están capacitadas para tenerlos y aún así los tienen. Entonces ya es un poco tarde, ya es como, como a muchos nos toca, como a la de Dios. Es decir, ahora con, en tu vida adulta dirías algo como, eh, si soy mujer... Y voy a tener un hijo debo tener la capacidad económica para poder compartir con mi, con mi hijo. Sí, y psicológica también, para poder ofrecerle una buena calidad en todos los sentidos. Entonces no sería como después de, sino antes, ¿sí? Como reaccionar o tomar eh, acciones de no tener hijos, no traer hijos al mundo cuando no estás preparado. Es verdad, en Colombia tenemos un gran problema, mm, sí, enorme, pero... tú sabes las familias eh, es, no sé una pareja digamos rela relativamente que se lleve bien que estén casados o vivan juntos tienen que trabajar ambos para sacar la familia adelante entonces el niño dónde queda es muy complicado sí entonces sí, es muy difícil casi que podemos decir que en Colombia muchos padres van a tener muchas dificultades para hacer un acompañamiento psicológico óptimo para sus hijos cierto sí así es eso es fuerte cuántos años tenías en la Foto, si eres tan amable, Franco, en la consola. Eh, ¿Ahí con quién estás? A ver, tú eres la del lado izquierdo. Sí, es mi hermana, media hermana, y mi hermano de crianza. Eh, yo no tengo hermanos propios entre mis papás, pero uh -huh. ellos tuvieron más hijos con otras personas. Entonces tengo medios hermanos. ¿Te llevabas bien con ellos? Con el chico no, porque era ¿Por muy. Porque era un hombre, en ese tiempo era muy fastidioso, eh, hacía bullying, lo que hoy en día conocemos como bullying. En ese tiempo pues no conocíamos esa palabra. Entonces él era como más tosco con, con, él, con nosotras. Y con ella sí me la llevaba bien, pero éramos niñas, entonces discutíamos por bobadas o peleábamos por cosas. Pero siempre la vi como mi hermana completa, no como medio hermana. Tenías una buena relación. Pues ¿Sí? tenían una buena relación. Sí. Perfecto. A ver, ¿y cuando tenías, cuando estabas a los 19 años, nos contabas ahora, estabas en, bu en Bucaramanga, ¿hacia dónde te fuiste? Cuando estaba en Bucaramanga, eh, tenía un novio y decidí irme de la casa por él. Y porque estaba, en ese tiempo tenía 19 años, era muy inmadura, muy responsable, irresponsable. Eh, uh -huh. Y me, decidí irme de la casa pensando que que me iba a ir a vivir con él, que todo iba a ser maravilloso, hermoso, y pues no fue así. Él me fue infiel a mí y en ese momento también por debajo lo que yo era como mujer y mi sexualidad. ¿Por qué? Porque él decidió serme infiel porque había ciertas cosas sexuales que yo no hacía y que yo apenas tenía 19 años y estaba explorando mi cuerpo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Ok, eso era fuerte. Entonces esa otra persona sí lo hacía, ¿sí? Y decidió ser infiel, se fue y cuando volvió me dijo que había, me había sido infiel y me contó todo muy detallado eh, el sexo que tuvo con esta persona, pues para causarme daño, causarme dolor. Yo lo que dije fue, pues yo no tengo nada que hacer aquí, como me había ido de la casa, mi familia no me hablaba, no tenía trabajo. Porque donde trabajaba era del papá de esta persona, de este novio que tenía. Obviamente no iba a poder trabajar ahí, no iba a poder seguir viviendo en donde vivíamos. Y decidí irme de la ciudad a probar cosas nuevas. Ok, antes de y llegar. Y aventurar. Antes de llegar a esa aventura que tuviste en otra ciudad, me gustaría profundizar un poco más en eso que estás diciendo de este hombre. ¿Cuántos años tenía ese hombre? Él tendría como 23, 24 23, 23 24 años, ok. Me gustaría profundizar más en esta en esta circunstancia, porque estoy seguro que le pasa a muchas chicas lo que estás contando. Eh, ahora que lo miras en, retros, en retrospectiva, supongo que lo ves de una manera mucho más objetiva y entiendes lo que estaba ocurriendo ahí. Es decir, ¿qué le dirías a esas chicas que nos escuchan y que tienen relaciones similares, que ahora sabemos son tóxicas, es la palabra sí. eh, del, 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 del momento? ¿Qué les dirías para que, para que detecten ese tipo de comportamiento y de alguna manera se protejan y eso no les ocurra, no las lastimen? Pues es como conocer bien a la persona con la que tú estás saliendo, pero también saber que no estás en la obligación de responder de cierta, de esa manera. O sea, si tú vas a hacer algo sexual con una persona es porque tú quieres, es porque deseas hacerlo. Y porque estás completamente segura, no porque estás obligada a que debes hacerlo, o por complacer a la otra persona y no a ti. Entonces es como empezar a conocerlo bien eh, a la pareja, a tu pareja, y empezar a identificar que si estas cosas no te gustan, no sentirte en la obligación de hacerlo y tratar de salir de esa relación porque no estás siendo 100% feliz. Eso que tú hacías. A ver, eso que fue tu infancia a los cinco años, la ausencia de tu madre, lo que te pasó con este chico en tu relación a los 18, 19 años, fue marcando tu personalidad, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera la marcó? Como fue una persona, fue una niña que le, le tocó empezar a cuidarse ella misma, eh, empecé a ser como muy fuerte en mi carácter, en mi forma de ser y empecé a notar la, lo que mi mamá había hecho conmigo había sido algo irresponsable. Entonces empecé a ser responsable, diferente a lo que ella había hecho conmigo. Y cada cosa que ella hacía o cada cosa que mis padres hacían, yo identificaba si estaba bien o estaba mal, debido a lo que resultaba ser mi vida en ese momento. Entonces, para ser diferente, desde muy pequeña me empecé a preocupar por cosas que yo no tenía que preocuparme. Por ejemplo, en la casa, en algunos momentos, cuando iba a ver a mi mamá, no había mercado y yo abría la, el lugar donde ya guardaba las comidas, guardaba el mercado y no había nada. Y yo me preocupaba y yo le decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Toca trabajar, toca buscar dinero. O sea, yo tendría como siete años, más o menos, seis años, y yo me preocupaba por cosas que no tenía que preocuparme. Entonces, claramente, eso fue marcando mucho lo que yo soy hoy en día como, como mujer, como adulto. Tienes un carácter fuerte y, y esa es una pregunta que quiero hacerte. ¿Piensas que ese carácter fuerte que tienes se fue configurando a partir de ese tipo de circunstancias que viviste en la infancia? Sí, claro que sí. Es algo así como tengo que aprender a defenderme del mundo. El mundo es muy duro y. Y me toca sola. Entonces tengo que ser fuerte. Entonces tengo que ser una persona que se valga por sí misma porque nadie, nadie te va a cuidar. Y en mi caso, si no me cuidó quien debió pues entonces, ¿quién te va a cuidar? Entonces me tocaba a mí misma. Me parece muy interesante eso porque, claro, podemos ver dos matices, ¿cierto? El matiz triste, doloroso, que lo entiendo, de alguna manera también lo viví en mi infancia, y es esa ausencia y esa falta de amor, y es todo esto que acabas de decir, digamos, la parte negativa. Sin embargo, veo otro lado que me parece muy interesante, y es que eso te generó, cierto deseo de resiliencia frente a la vida y te hizo más fuerte. Es lo que interpreto. Sí, incluso tengo esa palabra tatuada en mi cuerpo. ¿En qué parte de tu cuerpo? Por aquí. Ah, no podemos ver. Okay. No, no podemos. <laughs> te dice resiliencia. Sí. ¿Por qué te tatuaste la palabra resiliencia? Por esas mismas circunstancias y también por temas de, de cuando llegué a Barranquilla. ¿Qué pasó en Barranquilla cuando llegaste? Cuando llegué a Barranquilla eh, busqué empleo. Yo estudié salud ocupacional y busqué empleo como salud ocupacional y no encontré y también estudié cuidadores de pacientes que es como enfermeras y tampoco entonces la única opción que tuve en ese momento fue la webcam eh, en ese tiempo eh, recuerdo mucho que encontré una imagen una foto en, en redes sociales de como en la tierra y había una chica desnuda con su ropa subiendo, escalando. Y otra chica totalmente vestida que se queda en la esquina llorando. Y para mí eso fue como que o haces esto y avanzas o te quedas ahí y te mueres. ¿Sí? Era como como que tírate al abismo que esto te va a resultar y si no te resulta, pues al menos lo intentaste. Y así me pasó a mí. Psicológicamente analizándolo, porque me parece muy interesante esa imagen que estás describiendo. Lástima no tenerla, hubiera sido muy interesante. Sí. Sería interpretándolo de la siguiente forma, a ver si, si le atinamos. Algo así como, me lanzo a la webcam, ¿cierto? Transmito en estas plataformas, tengo que desnudarme, tengo que enfrentar mi cuerpo, tengo que hacer cosas que no había pensado hacer, pero puedo salir adelante porque estoy escalando, estoy subiendo, y aquella que se quedó abajo vestida, pues seguirá vestida, pero sin nada. Algo así. Sí, sí, y eh, aquella que está vestida también incluso... Tiene que ver mucho con el tema de su familia, de la vergüenza, de todo lo que nos meten por el tema de religión, todo esto, ¿sí? Y, y en mi caso, yo pienso que fue lo mejor que yo pude haber hecho en ese momento. O sea, yo a veces pienso y yo digo, bueno, si no si no hubiese hecho eso, entonces qué hubiese pasado conmigo. Pero viendo mi vida como es hoy en día, pues para mí fue lo mejor, fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué estás tan convencida de eso? Porque primero tengo paz y tengo tranquilidad, que en ese tiempo no la tenía porque tenía un montón de problemas económicos y los problemas econ económicos te llevan a otros problemas, como por ejemplo dónde vas a dormir esta noche si no tienes para pagar una renta. Hoy en día yo tengo dónde dormir, solo empezando por ahí tengo tranquilidad de que no me va a pasar nada, de que tengo seguridad, de que tengo un hogar, sí. Si, si me hubiese quedado ahí llorando, sin hacer nada, probablemente no tendría nada de lo que hoy tengo. Estabilidad económica, estabilidad emocional, seguridad, eh, aprendizaje, experiencia de todo lo que he vivido. Y he hecho algunos proyectos, algunas cosas, y no me han salido bien, pero he estado aprendiendo de eso. Y justo este año pienso en hacer otras cosas. Y como ya me fue mal o como aquello no salió bien, ya sé que en este momento esto me va a salir bien porque ya aprendí. Entonces, si yo me hubiese quedado ahí, no hubiera ganado nada, no hubiera hecho nada y hoy no tendría las cosas que tengo y la madurez que tengo. Algo así como estás jugando el juego del capitalismo, del, del tener dinero, comprar, invertir, eh, cometer un error, pero... Puedes jugar, el, puedes jugar el juego porque tienes los billeticos del Monopoly, por sí, decirlo de alguna manera. Porque tienes con qué hacerlo. Tienes con sí. qué hacerlo, sí, porque según me contabas, bueno, compraste un apartamento como bastante costoso. Eh, y por trabajar en los sueños de alguien más, dejé de trabajar en los míos. Montaste el sueño de otro con una empresa sí, de otro, Sí. que no valoraba porque él no, él no escaló la montaña, sí. entonces no valoraba ese dinero que tú estabas invirtiendo, ¿cierto? Sí. Eh, eso me parece muy interesante porque es algo que le pasa mucho a las, a las creadoras de contenido, a las chicas que hacen streaming, a todas aquellas que están exponiéndose en redes y en la cámara para conseguir dinero y que muchas logran conseguir el dinero. Muchas veces no lo utilizan en ellas mismas, lo utilizan en otros, en los sueños de otros. Lo acabas de decir muy bien. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque nos dejamos llevar mucho por. Desde la crianza nos dicen que nosotros debemos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No, no, no recuerdo la palabra. Honrar a padre y madre. Y creemos que con honrarlos es mantenerlos. Creemos que con honrar a la familia es ayudarles en, en sacarnos las cosas, el pan de la boca de nosotros por dárselo a, otra, a la otra persona. Y así no es, porque tú le estás dando lo que tú mereces y lo que tú has trabajado a esa otra persona, pero no le estás enseñando a esa persona a que se lo consiga después porque siempre va a venir a ti y te lo va a pedir una y otra y otra vez hasta que finalmente tus ahorros, tu dinero se va a acabar porque se lo diste todo a tu familia o a otras personas. Algo así como ese adagio popular de no, no les des los peces, dales Enseñales. la herramienta para que aprendan a, a sacarlos del mar. Sí. Algo así. Sí, y siento que eso va también muy en el tema de cómo nos criaron, de que nosotros somos muy apegados a la familia, los latinos, somos muy apegados a nuestras familias, entonces siempre queremos estar ayudándoles también porque no los queremos ver mal. Y si hablamos de otro, otras culturas, por ejemplo, cuando cumplen 18 años en otros países más avanzados, más desarrollados, los dejan que se vayan, que hagan su vida, que se vuelvan responsables. Nosotros no, nosotros somos ahí, pegados a nuestras familias, ¿sí? Entonces hay muchos de ellos que no trabajan y que ponen a los otros a trabajar por ellos. Lo entiendo perfectamente. Y quiero complementar eso que estás diciendo con algo que también me parece muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Eh, también creo que hay un componente psicológico de culpabilidad cuando muchas de las chicas creadoras de contenido, sea videos, fotos, streaming, de cámara, eh, como están haciendo muchas veces contenido que es socialmente censurable, se sienten culpables y al sentirse culpables creen que la forma de limpiar ese pecado es ayudando al otro. Sea a la familia, bien lo dijiste, pero también conozco el caso de muchas chicas que mantienen a los novios. Les compran sí. la moto, el carro, los visten y lo más paradójico: esa moto, ese carro y como están vestidos van y recogen a la otra o a las otras mientras ellas siguen trabajando y sufren. Eso es muy extraño que suceda, ¿cierto? Sí, ya eso es también temas de autoestima, pero lo que tú mencionas es muy real y es como tratando de pagar la vergüenza que muchas en su momento sintieron. Esa palabra me gusta, pagando la vergüenza. Lo que me hace pensar que es muy importante que estas creadoras de contenido entiendan que primero no se deben avergonzar de su trabajo, ¿cierto? Sí. Y lo segundo deberían empoderarse de aquello que están haciendo para que sean sean sus recursos, su dinero y sean ellas las que tomen las decisiones frente a su vida para que no ocurran ese tipo de situaciones. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a las a las chicas a las que les ocurre ese tipo de de cosas? Que primero tienen que trabajar por ellas, que hacer eh, hacer para ellas, no para los demás porque va a llegar un momento en el cual ya no vamos a estar ganando lo mismo, no vamos a tener las mismas ganancias y no vamos a tener nada. Entonces, nada de lo que hiciste, el exponerte de la manera en como lo hiciste y cuando llegues y veas, no tengo nada, no valió la pena. Eso es lo más importante, ver al futuro y ver que en un, en un futuro tengo que tener muchas cosas económicas, porque pues para eso también estamos en esta industria, para que esto también veamos que valió la pena, que no fue simplemente porque hablaran de nosotras por exponernos y, y ya, sino porque también nosotras hicimos algo con esto, que nos sirvió de trampolín para cumplir muchas de las metas que teníamos. Primero que todo eso, ser un poco más egoístas y pensar en nosotras, no pensar en pobrecito, en que él necesita comer esta noche, pobrecito, no, pues pobrecito también trabaje, rebúsquela, mira a ver cómo hace, porque a mí me tocó. Y eso me parece muy importante porque, claro, lo acabas de, de decir, eh, cada persona debe hacerse autorresponsable de sí mismo y ese tema del egoísmo. Porque nos han enseñado desde la cultura cristiana que no podemos ser egoístas, que si me golpean en una mejilla debo poner la otra y creo que está equivocado porque si no soy egoísta no puedo crecer. Exactamente. Necesito ser un poco egoísta para primero estar bien yo y después sí quizás ayudarle a otro a estar bien, no a la inversa, ¿cierto? Sí. Y nosotros hacemos totalmente lo contrario. Vamos creciendo y en la medida que vamos creciendo, lo poquito que estamos ganando, lo estamos dando. Es, es completamente... Wow. Y sé que le pasa a muchas personas. Eh, estando en, en Barranquilla... Conociste un hombre, digámosle, digámosle el hombre. No mencionemos el nombre. Okay. El hombre. Ese hombre que conociste. Eh, ¿Cómo comenzó la relación con él? ¿Cómo? Porque aquí se, va, aquí se, se, va, se, aquí va a suceder algo muy interesante y no quiero adelantarme eh, porque me parece muy interesante, muy interesante esta parte. El hombre, ¿cómo conociste a El hombre y de qué manera se fue desarrollando la relación con él? Para hablar de ese tema tendríamos que hablar de la industria. Ok. Porque allí empieza todo. Ok, cuéntanos. Eh, empezó en las páginas de transmisión, fue donde lo conocí. Eh, allí lo conocí como un usuario lindo, amable, eh, que no te pide nada, que no te exige nada, que te da todos los tokens que tú quieras o que te apoya cuando es un día malo, por ejemplo, o que simplemente viene y te da tips y no te pide nada, o tú le preguntas qué hago y, me, y te dice no, no hagas nada. Así empezó todo. Un caballero. Un caballero, un amigo, una persona que se fue ganando mi confianza y que con el pasar del tiempo yo me sentía muy sola. Eh, en una ciudad que no era donde yo había crecido que también no me agradaba tanto porque era difícil para mí acostumbrarme y empecé a buscar con quién hablar porque además no tenía tampoco muchos amigos allá yo no soy de tener muchos amigos casi casi no tengo amigos realmente entonces claro eh, vivía trabajando y después como se ganó mi confianza le di mi número de teléfono y empezamos a hablar cuánto tiempo pasó en ese proceso de tipearte, darte dinero, hacerte feliz, impedirte nada. Cuatro o cinco meses, más o menos. Cinco meses trabajándote mentalmente. Sí. Ok. Y eh, empezamos a hablar por videollamadas. Se empezó a ganar mi confianza y yo ya le conté todo de mi vida: quién era, qué hacía, mi nombre real. ¿Dónde vivías? Dónde, sí, ¿dónde vivía mi dirección, mi familia, todo. Eh, después de, de que todo esto pasó, él, él y yo empezamos a concretar que nos viéramos. Que nos conociéramos. Empezó a ayudarme económicamente fuera también de, de la página. De pronto que me enviaba algo, pues no era mucho dinero realmente. Y creo que me vi en apuros una o dos veces y me envió dinero. Incluso también me envió dinero para un juguete y yo no compré el juguete. Yo compré a un perrito. Ok. Que todavía vive conmigo. ¿Cómo es que se llama el perrito? Leticia. Leticia, como tú. Yo, que en ese tiempo yo vivía en depresión y esa era como mi. Una perrita chichitsu. Sí, esa era como la que yo abrazaba y lloraba y era muy duro para mí porque no tenía comunicación con mi familia porque no me hablaban, porque me había ido con ese novio en ese tiempo antes. Entonces, claro, eh, para él eso fue algo muy lindo, pues que yo hubiese comprado el perrito y no un juguete. Entonces ahí se empezó como. Eh, a ver un acercamiento más entre los dos. Él va a la ciudad de Barranquilla. ¿Cuánto haya pasado ya desde que lo conociste? Mm, como ocho meses. Ok. Fue a la ciudad de Barranquilla. ¿De dónde venía él? De Estados Unidos. Aunque es latino. Aunque es te. latino, sí. Ok. Eh, fue a la ciudad de Barranquilla. Yo tenía miedo y yo fui con dos amigos al aeropuerto. Okay. Yo dije, no, si nos mata, nos matan los tres. Okay. <laughs> no, vi sola. Y yo sabía que estaba mal, yo lo sabía, yo era consciente de eso. Pero también me sentía como como muy sola y como era una persona que me entendía, conocía mi trabajo en ese tiempo, me daba vergüenza mi trabajo. En ese tiempo para mí era muy difícil quizás salir con un hombre y decirle, no, trabajo como modelo. Iba a ser difícil y más en una, en una ciudad tan machista como lo es. Barranquilla. O la cosa en general. Ok. Porque sí, son un poco machistas. Entonces, por eso acepté que nos conociéramos y apenas nos conocimos, él fue muy, muy lindo conmigo. O sea, fue la primera persona que me trató con respeto, que no me obligó a nada, que también eh, era muy caballeroso, no como en otras ocasiones que, ay no, que eran terribles. Entonces, claro. Físicamente a mí no me gustó, no me llamó la atención, no nada de eso. Pero es como como cuando tú te vuelves conformista y tú dices, "Ah, bueno, no puede que no sea tan guapo o el tipo de hombre que a mí me gusta, pero tiene estas otras cosas." ¿Sí? Es amable, es respetuoso, no sé qué. Entonces, claro, tú finalmente te conformas. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, en ese momento que él estuvo allí, se portó muy bien conmigo, tuvo muchas atenciones conmigo, y fue, creo que solo fue una semana. Y enseguida decidimos iniciar una relación. ¿Te atrapó? Sí. Como un pescador <laughs> que atrapa a su pez en una malla. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Creo que un año y medio o casi dos okay. años. Ok, entonces después de esos ocho meses. Él llega al, momen, llega al momento en que te pide matrimonio. O sea, entre esos ocho meses, su primera ida a Barranquilla, el hombre te pide matrimonio. ¿Cuánto tiempo pasó para que te pidiera matrimonio? Creo que un año y algo. O sea, es que creo que cumplimos como casi cumplimos dos años. Creo. Entonces pasó, ok. No soy muy buena con, con no, los. No importa, tiempos. solo es como para tener una idea. Entonces, después de conocerlo, fue a Barranquilla a los ocho meses más o menos y aproximadamente al segundo año, dos años, sí. te pidió matrimonio. Sí. Tenemos la fotografía, ¿cierto, Franco en la consola? Eso es muy interesante. ¿Dónde te pidió matrimonio? En Ecuador, en la mitad del mundo. ¿En la mitad del mundo? ¿Qué significa la mitad del mundo? Es la línea. O oh, es... literalmente es la mitad sí, del mundo. Sí. Entonces, esa fotografía que estamos viendo es la mitad del mundo. Sí. En Quito. Ok. Se arrodilla, ¿qué te dijo? ¿De qué manera? ¿Cómo fue todo? A ver, cuéntanos, es tan interesante. Eh, ya veníamos hablando del tema de, de que la relación a distancia, las relaciones a distancia son muy duras, muy difíciles. Entonces que teníamos que buscar la manera de que estuviésemos juntos. Entonces ya lo habíamos hablado y yo dije, bueno, puede ser. Pero cuando ya fuimos a, a Ecuador fue cuando... Definitivamente me dijo, me propuso que nos casáramos. En ese momento yo no estaba completamente segura, pero también tú te dejas llevar por la emoción. Y es ahí cuando tomas decisiones con emociones. Es decir, fue emocionante que estuvieras en la mitad del mundo, del planeta, literalmente. No, eso no. no. fue emocionante que una persona quisiera casarse conmigo. Ok, ok. O sea que si un hombre, para entender un poco esa psicología, si un hombre quisiera conquistar a una mujer, probablemente si le llega con un anillo y le propone matrimonio, ella va a quedar sorprendida y por esa emoción podría decir que sí, sin estar segura. Sí. ¿Fue lo que te pasó? Sí. Ok, síguenos contando. Bueno, entonces te pide matrimonio. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa parte? No sé, ¿a qué hora eran? Eh... Eh, era como como mediodía, más o menos. Ok, ¿Cómo, ¿cómo te lo dijo? ¿Se arrodilló? Se arrodilló, o sea, me dijo que sí me casaba con él. Eh, yo pues dije que sí, ya acepté y ok, el momento fue lindo, fue tierno, yo estaba realmente en ese momento por las emociones, yo estaba feliz, pero también como asustada y como dudando, pero no le presté atención a las dudas y yo después... Por la de emoción, eso, perdón, sí. es que me parece muy importante eso que estás diciendo, le puede pasar a cualquier mujer, la emoción... Eh, Acapara todos los demás eh, sentimientos y pensamientos también y contiene las dudas sí. Eso es, es, durante un tiempo. Durante un tiempo, o sea, es el instinto diciéndote, no, cuidado, mm -hmm. no lo vas a hacer, piénsalo, pero apartas todas esas emociones y pensamientos y quedas con la emoción. Ok, síguenos contando, wow. Eso Después eh, estuvimos más días en, en este país y todo bien, todo normal. Yo le conté a mi familia, ellos estaban muy contentos en ese tiempo porque, ok, es una buena persona, todo esto. Eh, yo regresé a, a Barranquilla y empecé como a la realidad, ¿sí? ¿Estás segura? ¿Quieres casarte? ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Un matrimonio, muchas preguntas. Pero yo no quería enfrentar el ahora decir, no quiero, el ahora tener que decirle, no me quiero casar. Y no solo a él, sino también a mi familia. No, no quiero hacerlo. Era difícil para mí tener que afrontar esa situación. Y no quería hacerlo. Entonces, como que duré muchos meses, como haciéndola a un lado, ¿sí? haciendo mis pensamientos de duda a un lado para no enfrentar la situación que se vendría con mi decisión de no casarme. Wow. Eh, esto es muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste... ¿Pensando en esas dudas? Muchos meses, yo creo que como nueve meses más o menos. ¿Nueve meses? ¿Eso era un karma? Era una cruz, ¿no? Sí. ¿Te quitaba la energía? ¿Te estresaba? Eso me llevó también a tener depresión. Demasiada presión social, tu familia, presión familiar del, de, de sí. hacer el matrimonio y pues también el compromiso que habías adquirido, sí. cumplir la palabra. Sí, muchos de... Él como vivía en otro país y pues yo en Barranquilla... Eh, Muchas veces yo siempre he tratado de ser responsable en mi trabajo, entonces yo me levantaba entre semana y hacía lo que tenía que hacer. Pero los fines de semana yo ni siquiera me bañaba, yo no me levantaba de mi cama, yo casi no comía y a veces lloraba mucho. Y luego fue cuando decidí buscar una psicóloga y empezar un proceso con ella. Claro que venía con problemas también de infancia, pero súmale a esto también el haber tomado una decisión de casarme cuando realmente no estaba completamente segura y el temor de causarle daño al decirle a esta persona no me quiero casar, que también venía con un trabajo de manipulación durante mucho tiempo, porque yo en algún momento habíamos terminado la relación, yo lo había terminado, entonces lloraba, suplicaba, rogaba y claro, me manipuló y yo dije, "Pobrecito, entonces sigamos", pero yo decía esto y yo me estaba sacrificando a mí misma. A ver, yo me tengo que acomodar cada rato porque es que esto me pone un poco nervioso. Es que yo estoy seguro que eso le pasa a muchísimas mujeres. Eh, nueve meses pensando, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo, no lo quiero hacer. Y aquí es donde viene la confrontación, porque claro, eso no lo habías contado a nadie, ¿cierto? No. A nadie. O sea, pasaron nueve meses y eras tú contigo misma. Sí pensando y mirándote al espejo y sí. diciendo no quiero no quiero y mis amigas me mandaban fotos de vestidos cosas de, para la boda y yo no las quería ni ver y yo no sé ellas por qué no lo notaron que yo realmente no quería casarme creo que no me conocían lo suficiente es probable no te supieron interpretar las los rasgos eh, es que aquí viene un tema que es controversial yo sé porque te conocí en ese momento, te vi en ese momento. Tú estás en Barranquilla y vienes a Medellín. Sí. Vienes a Medellín a hacer unas fotos de contenido, ¿cierto? Sí. Tienes la oportunidad de encontrarte conmigo. Sí. Conversamos. Y es ahí donde se daña el matrimonio. Por tu culpa. <laughs> Pero te abrí los ojos. O sea, yo no pienso que sea el culpable. Antes debería ganar un premio porque te salve del abismo. A ver. Sucedió así, cuénteme un poco al público para darle contexto, porque como digo, esto me parece demasiado, demasiado interesante. Llegas a Medellín, comenzamos a conversar, me cuentas de tu relación, pues lo estoy contando como lo recuerdo, sí. me cuentas de tu relación y empiezo a notar que dudas, eso es lo que yo percibo, dudas. Es como que la primera vez, y ya lo entiendo más, porque no se lo habías contado a nadie, es como que conmigo tienes la oportunidad de expresar cosas que en otro momento a nadie se las expresaste lo que pasa es que también fue porque no lo hice con otras personas porque ellos conocían a esta persona okay. y ellos habían visto que era un buen hombre sí la parte linda la parte buena de él tú no lo conocías sí, y, contigo en el sí podía, y contigo sí podía abrirme y contarte o desahogarme o decir la verdad es que no quiero hacerlo porque aquellas personas Probablemente sí me iban a juzgar y me iban a decir: Ay, no, pero si él es bueno, si él te quiere, si él te respeta, si él te acepta que eres modelo. Porque eso también es. Sí, constantemente están atacando. Sí. Haces contenido, ese tipo de contenido, entonces no eres digna de mí, Ajá. básicamente. es Como que te están haciendo un favor si se meten contigo. Sí, y no sé por qué, pero tú sí lo notaste desde un principio. Entonces, también por, por eso, como que, ok, sí, eh, no, no quiero hacerlo, no me quiero casar. Bueno, no fue tan así. A ver, yo lo cuento de otra manera. Ella lo cuenta como, ah, hablamos cinco minutos y así no, no, no me no, quiero no, casar. No. no, eso fue un proceso y, y es muy interesante contarlo porque yo incluso, sí lo. Incluso me llevaste a donde la psicóloga ese día y yo echa un mar de lágrimas. Lo recuerdo muy bien porque yo empecé a decirte, tú no te quieres casar y tú misma decías, pero ¿por qué dices eso? No, yo sí quiero. Así empezamos a hablar y tú eras un muro frío, duro que decía, no, yo sí quiero, no, yo ya tengo el siempre. Eso fue lo que me llamó la atención. Siempre estabas dándote razones de por qué te querías casar. No es que él me ha tratado muy bien. No es que ya compramos el vestido o estamos en la compra del vestido. Eh, no es que ya nuestra familia está organizada. No es que ya tenemos el lugar alquilado donde vamos a hacer el evento. O sea, siempre te dabas razones y cada razón que tú dabas a mí me demostraba que en el fondo tú temblabas y no te querías casar. Y ahí yo empecé a confrontarte. Y en el momento en que te empiezo a confrontar, tú empiezas a pensar en voz alta, ya no para ti, en voz alta. ¿Será que no? ¿Será que no? Te haces sumar de lágrimas y vas a donde la psicóloga y terminas haciendo el proceso y le dices finalmente, no me quiero casar, ¿cierto? Y la psicóloga también lo sabía. Incluso con ella nunca hablaba casi de eso, porque yo sabía que ella lo sabía, ¿sí? No quería. Enfrentar ese tema con ella porque sabía que probablemente iba a tomar esa decisión. Y entonces era cuando se venía todo lo, lo que se vino después. ¿Qué sucede en el momento en que le dices al hombre, no me quiero casar? Él estaba fuera del país. Sí, él estaba en Estados Unidos. ¿Cómo yo, fue todo? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Qué ocurrió? Yo empecé a tener cambios de actitud en temas de conversación. Casi no quería hablar. Estabas y en, y es, en Barranquilla ya, ¿cierto? Ya, no, estaba aquí todavía. Okay. Y regresé ese fin de semana a. A Barranquilla. Le dije, apenas llegamos a Barranquilla, él me dijo, ¿te pasa algo? ¿Estás distante? Algo así. Yo le dije, sí, necesitamos hablar. Eh, yo salí de, de, del día con la psicóloga, de mi terapia con mi psicóloga, con la decisión tomada de que ya no lo iba a hacer, de que ya no me iba a casar. Llegué a Barranquilla, le escribí, le dije, vamos a hablar. Y cuando le escribo, eh, me dijo, ok, hablemos. Hicimos videollamada y le dije, la verdad es que hablé con la psicóloga, he llevado muchos meses pensando en que no quiero casarme, en que no estoy segura, y traté de decirle todo lo más, las cosas de la mejor manera, o sea, lo más sutil posible, porque no quería herirlo, no quería sentirme culpable de, que, de su dolor. Eh, fue en ese momento él como sorprendido, como no entendía qué pasaba, me decía por qué, qué pasó. Eh, pero en ese momento lo tomó bien. Eh, me dijo, ok, yo respeto tu decisión, está bien. Pasaron como un día y medio después de esa conversación que cada uno pues habló, lloró, tal, eh, y yo dije, bueno, no pasó nada. Pasó, llegó la noche y era la una y media de la mañana y yo estaba soñando que él iba a llegar a mi casa ya estabas en Barranquilla yo ya estaba en Barranquilla y yo me estaba soñando que él iba a llegar a mi casa y era la una y media de la mañana y me sonó el citófono del apartamento yo me levanté muy es, así como qué pasó contesto medio dormida y me dicen hay un militar afuera de su puerta y yo qué de qué me están hablando o sea estaba dormida él trabajaba en la marina o algo en yo, Estados Unidos él era militar okay. de Estados Unidos. Yo, di, yo estaba dormida, pero yo no caía en cuenta que era él. Y me dicen, me toca la puerta y en, en ese momento me dice, el citófono quedaba al lado de la puerta. Entonces me dice, ábreme que soy yo. Era la una y media de la mañana. Yo me asusté muchísimo. Yo dije, bueno, se suponía que había tomado la decisión normal, pero ¿qué hace en mi casa una y media de la mañana vestido de militar y sin haberme dicho que venía para acá? Intimidante. Sí, claro, yo me asusté mucho. De verdad me asusté. Eso. Es la segunda vez en que veo que mi vida está en peligro. Cuéntanos sobre eso. Yo, mmm, aunque me asusté, no sé por qué razón, le abrí la puerta y dejé que, que entrara. Pero en ese momento enseguida fue como, hay dos cosas de las personas y hay que tener miedo en esos momentos. Cuando están suplicando, llorando, rogándote. Y puede tornarse a ser agresivos. Y es ahí donde hay que tener miedo, en esas dos situaciones. Yo le abrí y él enseguida empezó a llorar y a decirme que no, que a rogar. Yo enseguida salí corriendo al baño y cogí mi teléfono y le escribí a una amiga. Le dije, si algo me llega a pasar, fue esta persona. Está aquí en mi apartamento, llegó ahorita. Y lo mismo hice con mi hermano. Le mandé un mensaje a mi hermano. Él no estaba en ese momento en el apartamento. Entonces... Mi hermano se asustó también y llegó rápido al apartamento. Empezó, fue mi peor noche, porque no paraba de llorar y de suplicarme que no lo dejara. Y yo me estaba sintiendo muy culpable de la decisión que yo estaba tomando porque lo estaba viendo sufrir. Entonces, no dejó de llorar en toda la noche y durmió conmigo esa noche abrazada, o sea, no me soltaba y no dejaba de llorar. Yo no dormí esa noche, o sea, yo decía: ¿en qué momento se va a volver agresivo y me va a atacar? ¿En qué momento me va a matar? Por eso te quedaste ahí quieta. Sí, y no hice nada. Eh, al otro día llegó mi mamá y llegó mi hermano, pues ese día llegó mi hermano. Y yo quería tiempo, quería espacio, quería pensar y ya entonces yo me fui al estudio me encerré en el estudio y ya él empezó a tocarme la puerta como fuerte como ya hablarme fuerte venga vamos a hablar ya ya en actitud de de que venía a pelear conmigo en ese momento mi mamá se asustó porque ella me dijo él es militar y nosotros estamos solos aquí eh, te puede hacer algo y me dijo vete yo no tenía dinero en ese momento fue cuando yo te llamé Creo que te llamé, sí, o te mm, escribí. por WhatsApp, me hablaste por WhatsApp. Yo no sé, pero en ese momento yo estaba mal, muy mal, eh, tan mal que yo te dije, Juan, ayúdame, no tengo para dónde irme, necesito salir de aquí, porque también te corría el riesgo de que dijera, me quedo y, ok, sigamos con este, con este matrimonio. Y hay un, y hay una particularidad del por qué no tenías dinero. Él te manejaba parte del dinero. Sí, él recibía mi dinero. Eso es una forma de controlar. De controlar sin que tú te dieras cuenta. Lo mostraba como un favor, pero en el fondo estaba creando toda una estratagema para tenerte controlada, ¿cierto? Sí, y yo sabía que eso era un... Que me estaba controlando y que yo necesitaba salir de esa circunstancia de que él recibiera mi dinero. Porque estaba controlando todo de mi vida. Entonces, en ese momento fue cuando yo te llamé y te pedí ayuda. Sí, me llamaste, ya lo recordé. Y yo, claro, porque yo estaba... Creo que yo te llamé llorando incluso. sí, sí, sí. sí. Y cuando yo tenía... Cuando en ese momento yo te llamo es porque él me dice, ok, yo acepto, no, 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 si no quieres casarte conmigo, no nos casemos, pero me dijo, me llevo a Leti. Leti era la perrita que yo había comprado con el dinero que él me había dado para comprar un juguete tiempo atrás. Leti era mi... Tu vida. Mi vida, sí, porque cuando yo estuve sola completamente en Barranquilla, eh, esto, ella fue mi apoyo. Claro, era todo, todo lo que yo tenía. Entonces yo me sentí tan culpable de su dolor que yo le dije, llévesela. O sea, y sabía que yo me estaba muriendo porque para las personas que tenemos perritos, para la gran mayoría, esos son nuestros hijos. Para las personas que no tenemos hijos y que tenemos perritos, esos son nuestros hijos. Yo sentía tanta culpa que yo le dije, ok, llévatela. Y él me dijo, sí, yo me la llevo. Yo, en ese momento, lo único que hice fue coger mis documentos, mi cartera, mi pasaporte y el carro. Y yo dije, me voy de aquí. Pero era la madrugada. No, era temprano, era en la Muy mañana. Muy temprano. Sí. Casi que te volaste. Yo me volé, porque yo le dije a él, yo me despedí de la espirita, le dije, voy a ir a ver a una amiga, necesito tomar un espacio. Porque él no dejaba de perseguirme, no me daba espacio, me abría la puerta, me tocaba, me, sí, me acosaba prácticamente no me estaba dejando que yo pensara. Entonces yo me sentía acorralada y yo dije, yo me tengo que ir de aquí. Ahí es cuando tomas las llaves del auto, conduces dos días y llegas a Medellín. Sí. Porque son casi mil kilómetros, eran como 20, 20 o 24 horas de conducción, paraste a la mitad de una ciudad. ¿Cuál ciudad fue? No, ninguna ciudad, era un pueblo que no me acuerdo en este momento, pero yo paré porque estaba lloviendo y ya no veía nada. Y ya habías conducido como 10 horas. Pero yo no estaba cansada. Yo... Estabas alterada. Sí. Es y bien. no había comido nada en todo el día. Hubiera sido muy peligroso si hubiera seguido conduciendo. Pero yo sentía que con cada kilómetro que me alejaba de allá, estaba como corriendo a mi libertad. ¿Ok? Entonces y valía la pena. Eso lo que realmente quería hacer y era alejarme de allá. Valía la pena. Sí, entonces para mí en ese momento no importaba cuánto tuviera que conducir. No importaba nada, no importaba comida, no importaba nada. O sea... No me importó ni siquiera lo único que para mí realmente era valioso e importante y era mi perrito. Ya no tenía nada, o sea, ya para mí, a mí no me importó nada. Es más, eso demuestra que a mí ni siquiera las cosas materiales me importaban en ese momento porque yo recuerdo que yo solo me vine con la muda de ropa que tenía puesta. Dejaste todo. Sí. Todo atrás. Mm, estando acá en Medellín, ya surge el psicópata. Sí. Eso es que eso me parece demasiado interesante porque es un caballero, es el príncipe azul, te conquista, te manipula y te controla sin, muy sutilmente para que no lo percibas. Y aparece después la otra cara. Cuando yo llegué aquí a Medellín, yo todavía tenía culpa. Cuando él empezó a tomar acciones en contra de mí, fue cuando a mí se me quitó la culpa. Por ejemplo. Eh, Teníamos un negocio entre los tres. Mi hermano de crianza, no es hermano de sangre, eh, mi ex y yo. Era un restaurante de hamburguesas. Eh, yo había sacado un préstamo y yo ese dinero se lo di a mi hermano. ¿Y era mucho dinero? Sí, eran como sesenta y pico millones. Ok. Más eh, de momentos que le di, que nu nunca anoté. Que eran, yo recuerdo que era una cifra como de 80 millones que sí. terminaste dándoles. Ok. Eh, yo hice un préstamo en ese tiempo con el banco y se los di. Yo pagué todo ese dinero. Y incluso llegué aquí a Medellín y todavía tenía esa deuda y yo la tuve que pagar. Eh, ellos dos se juntaron y me sacaron del negocio. Como no habían documentos hechos, solo a nombre de mi hermano me robaron el dinero que yo había invertido en ese negocio. Mi ex me dijo que era por cobrarse lo que él se había gastado en la relación. Que hijo de... Y empezó a amenazarme porque me dijo que si yo no le devolvía el anillo de compromiso que él me había dado, que costaba como 12 millones de pesos, si yo no se lo devolvía, él iba a hablar en las redes sociales y me iba a hacer la vida imposible en mi página, en cuenta de transmisión. Yo me asusté, pero en medio de que me asusté, como yo nunca había hablado de que tenía novio, yo nunca hablaba de mi vida amorosa, nunca la exponía, nunca nada. Yo dije es el momento de que yo salga y hable y cuente lo que pasó. Creo que en ese tiempo yo salí y conté más o menos lo que estaba pasando, pero nunca lo conté a fondo. Y él se detuvo cuando yo accedí, le devolví su anillo. Y ya pues yo había salido a hablar a las redes en, en mi Instagram y conté. Entonces cuando eso pasó ya él era agresivo, ya me insultaba, ya me amenazaba. Eh, él dijo que tenía el documento de la compra del, del anillo, que si yo no se lo devolvía me iba a demandar por el anillo. Y yo en ese momento quería paz, yo lo único que, que quería era tranquilidad, yo no quería más problemas, yo quería estar bien eh, emocionalmente. Yo accedí a todo. O sea, yo perdí todo. Incluso yo dejé de pagar mi apartamento en Barranquilla por pagar ese préstamo para ese restaurante. Y perdí mi apartamento en Barranquilla. Porque todo. me tocó retractarme. Y en medio de retractarme del apartamento en Barranquilla, me tocó pagar una multa a la constructora también. Todo ocasionado todo por este perdí. problema emocional que tenías. Veo dos detalles muy importantes que creo que hay que analizar en eso que estás contando. Uno, tú, el hombre que se presentaba de armadura brillante, el caballero, casi que se volvió un estafador al juntarse sí. con tu hermano. Y dos, que hacer negocios con la familia a veces no paga. Yo lo esperaba de él, de mi ex, ¿sí? Pero no de tu hermano. Pero no de mi hermano, porque él fue una persona, es la primera vez que hablo de esto realmente sobre él. Yo lo recibí en mi casa y a hoy en día me duele. Yo lo recibí en mi casa y él nunca pagó nada. O sea, creo que una o dos veces pagó un recibo. Un recibo y duró viviendo conmigo como un año o más. Eh, yo le cedí mi carro, prácticamente se lo di Tome, acá está, úselo. Eh, le compraba ropa, él es mayor que yo, y yo tengo 25. Y no tenía a veces dinero y yo le daba dinero. O sea, yo le di todo durante más de un año o un año y algo, más o menos. Y así me pagó. Eso me dolió. Eso me duele. ¿Y de la familia? De la familia. Sí. No se puede confiar sí. y en Y cuando nadie. llegué aquí, eh, pasaron unos meses, poquitos, como dos meses, tres meses. Y me dolió en el alma ir al banco y pagar la última cuota de algo que yo no me había comido. De algo que yo trabajé para otra persona que me pagó así. Sí, es muy duro. Sin embargo, de decir, cuando uno analiza toda tu historia, que, se, que valió la pena... Sí, es como que yo hablo con, con mi tía, que es como mi mamá, es mi figura materna. Ella me dice: Eso es lo que tú pagaste para poder estar libre. Y encontrar la felicidad. Sí. Ahora eres muy feliz. Y muy tranquila, muy y, en paz. Y muy feliz. Muy feliz. Insisto, es muy feliz. Y sí, porque cuando tú me conociste me decías: Es que en tu cara se ve tu infi O sea, que no eras feliz. El infeliz que eras se te veía en la cara recuerdas que me sí, decías sí total es que te veías con viviendo una tragedia y ahora estás muy feliz y yo sé por qué estás feliz por qué esto es más interesante aún y voy a contarlo yo recuerdo aquí al lado del podcast tenemos un café cafeína es un café que, que, que pusimos que puse porque me gusta el café y bueno, siempre nos encontrábamos ahí para conversar, tomábamos el café, comíamos el postre, porque Leticia y yo somos muy buenos amigos. No, ya, ya vas a mostrar el papacito, este es un papacito, ya vamos a hablar del papacito. El público aquí está que quieren que muestre el papacito. ¿Por qué le digo el papacito? Porque cuando yo llegaba a cafeína, y yo supongo que él estaba aquí en Provenza viviendo, yo creo, ¿cierto? Él vivía en Sabaneta, pero le gustaba mucho estar por aquí por acá. porque le encanta el café. Porque le encanta el café, claro. Él es de Canadá. Sí. Es extranjero, es cafeína, tiene un excelente café. Sé que a los extranjeros les gusta mucho el café y hay ahí muy buen café. Y yo siempre que venía, lo veía. Yo veía a veces cuando entraba, cuando salía, yo miraba. Te estoy contando que yo veía, ¿no? Yo decía, fuck, qué tipo tan lindo. Rubio, ojí claro, con ese cuerpo esbelto, yo lo comparaba como Capitán América, autor. Yo decía, ese man es muy lindo. Me miraba a mí, yo decía, no, estoy muy lejos de la belleza. Qué tipo tan lindo. Y una vez, de tanto verlo, cuando de repente tú y yo nos encontrábamos, yo sí notaba que él te miraba. Y te miraba porque tú le gustabas. Uh -huh. Y ahí empecé a decirte, ve Leticia, mira a este chico. Mira a ese papacito, anda a hablar con él. ¿Tú recuerdas eso? Sí, incluso el día que él se me acercó a hablarme, creo que tú estabas pasando en el carro, porque tú luego me dijiste qué te dijo el gringo, y yo ni me acordaba. Y yo, como, ¿de qué gringo me hablas? Porque yo llamé al café y dije que le sirvieran un café y te buscaran una silla y te acercaran para que hablaran. Ah, ok. Bueno, hasta ahora me entero de eso. Claro, yo estaba muy, cuando yo sabía que, que ese papacito estaba ahí y que tú estabas, y yo, no, este es el momento, yo quería que tú lo conocieras porque ese tipo es muy lindo, y yo te veía al lado de él, y él siempre me generó, yo no lo conozco, de hecho, nunca he hablado con él, lo he visto, pero la, la percepción que yo me llevaba en su comportamiento, leyendo su lenguaje corporal, su forma de comportarse, era, es que era un buen hombre, y no me he equivocado, ¿cierto? No. Mostremos al papacito. Anthony. Sí, Anthony. Canadiense. ¿No se parece a Thor? <laughs> O oh, a Capitán América. O sea, yo soy. Siempre pienso que soy una albóndiga y lo veo a él, ¿no? Mira eso. Es el cuerpo. Sí, sí, El cuerpazo. Es espectacular. ¿Y qué tal en la cama? <laughs> Ay, por Dios. Qué <laughs> dilo. La idea es que lo cuentes. Yo recuerdo que la primera vez que estuvimos juntos sexualmente, yo quedé como, wow qué hombre, qué cuerpo, o sea, era como, como, no sé, hecho por los dioses, es muy bello realmente, y claro, sexualmente también es muy bueno. O sea, te dio el plus. Sí. Sexualmente, físicamente, y te trata muy bien. Sí. O sea, el paquete completo. Sí, si no, si no me tratara bien, realmente, después de todo lo que he tenido que pasar, no estaría en mi vida. Así fuera todo lo guapo que, que es, o, porque más allá de, de eso... Realmente quiero una persona que me trate bien, que me respete, que me ame. ¿Y él te ha demostrado eso? Sí, 100%. ¿Cómo te lo demuestra? Primero, aceptando todo lo que yo soy como mujer, como modelo, y me ha acompañado muchas cosas de mi trabajo. Nunca ha reprochado nada de lo que yo soy, nunca ha reprochado mi carácter ni lo fuerte que yo soy. Siempre ha aceptado todo y lo ha respetado. Más que aceptarlo, lo ha respetado y lo ha sabido llevar. Luego, entonces, según lo que dices, un hombre que realmente ame a su pareja la empodera. Sí, claro. La deja libre. Sí. La apoya. Le ayuda a crecer. La ayuda a construirse. Sí. Casi que deja su egoísmo a un lado para darle al otro. Muchas veces, incluso él estuvo en una de las entrevistas que tuve para el programa de, de, ¿De Caracol. De sí. Canal Caracol. E incluso él vio esa entrevista conmigo. Y aunque él en ese tiempo no entendía mucho español, eh, Luego la buscó, la vio y eh, me dijo que ha estado, que se siente muy orgulloso de mí, de lo que yo soy. Debe ser muy emocionante. Incluso también ya le contó a su familia sobre mi trabajo y su familia nunca, en, en el tiempo que llevamos ya, no reprochó nada. Incluso dijeron que era una, que si era mi manera de haber salido adelante en un país tan difícil económicamente como Colombia, que sin haberle hecho daño a nadie, pues que estaba bien y lo respetaban. Son canadienses. La mente de ellos es más abierta. Latinoamericanos somos más propensos al, al moralismo, al, al falso moralismo, ¿no? Sí. Eso está mal. No lo hagas a expensas de, de uno sentirse mal y deprimido en un trabajo, ganándose el mínimo y sufriendo día a día. En redes sociales, ¿cómo te encuentran? Fulker Leticia. ¿Fogme Leticia? No, Fulker Leticia. Ok. Fulker, no Fogme. <laughs> Gracias. Ah, Leticia. Gracias a todos nuestros oyentes, a los de la consola, a los visitantes y que estén muy bien, comas en una nieve. Así es una mexicana que me gusta. Hasta luego.